Eh, bueno, en realidad yo había estado, me había acercado, como dije antes, primero con lauro Campos, después con Mario Rodríguez, después con Teatrica. Eh, y bueno, y había estado haciendo teatro. Yo sabía que bueno, me gustaba teatro porque no quería, pero bueno, estaba la televisión, algo más, donde, digamos, acceder. Entonces tenía esa idea, ¿no? De, de, de destacarme, digamos. Sería esa la sensación que yo tenía, ¿no? Eh, destacarme. Eh, bueno, y bueno, y quería ser un buen actor, entonces, bueno. Que era ser un buen actor y Alfredo Alcón era ser un buen actor. ¿Eh? O sea, alguien que te. O sea, que las personas te, te admiren, que te piden un autógrafo, eh, que te conozcan. O sea, esa era la idea que tenía muy en la nebulosa, digamos. Claro, después empezó a cambiar drásticamente. Primero que los profesores, en ese momento, no olvidemos que estaba la dictadura, eran todos profesores acomodados, eran, algunos ni eran profesores de teatro, algunos locutores. Yo no me olvido nunca a un profesor eh, de tercer año, eh, que era locutor, se había recibido en el ISER, que era locutor, bárbaro, pero él decía que el teatro era ser un locutor y saber caminar. Que eso era lo que el actor tenía que ser. Un locutor y aprender a caminar en el escenario. Entonces una vez me quedé pasmado de asombro cuando me dijo eso, dije, ¿dónde estoy? Pero después, bueno, me seguí quedando, me quedé porque todas las otras materias que tenían eran muy importantes. Ahora me doy cuenta y en ese momento lo intuía. Eh, muchísimas materias, antropología filosófica, danza, eh, gimnasia rítmica, eh, historia del teatro universal, historia del teatro argentino, eh, psicología. Eh, bueno, no importa, un montón de o, otras materias que realmente me, me formaron muchísimo en ese sentido. En la actuación solamente tuve un profesor que se llamaba Ernesto Rossetti, que había sido discípulo de Orotovsky. Fue en segundo año. Ahí aprendí toda la base fundamental, digamos, de lo que yo. Este, lo, de lo que me hizo a mí ingresar en una búsqueda eh, de trabajo, doctoral y técnica, ¿no? Eh, él había sido discípulo de Grotowski, había estado un año haciendo un laboratorio con Grotowski, en Polonia. Y bueno, y, y transmitió todo ese año, ese segundo año, a nosotros, a los alumnos, todo el entrenamiento, digamos, muchas cosas del entrenamiento de Grotowski, bueno, me hizo hacer un cambio de cabeza, digamos, en cuanto a, a lo que era el teatro, ¿no? que no era que había que tener una técnica, que no era a ver cómo engañado un mentido, a ver si te creen lo que vos haces o qué pirueta le haces, eh, haciéndole creer al otro que vos haces tal cosa. No, no, no. Había que tener una técnica y además ahí me di cuenta, digamos, que había que ser orgánico. Es decir, él insistía con esto, ¿no? Había que ser orgánico, que había que ser de verdadero. Entonces, para ser verdadero, ¿hacía o sea, que empecé como a ver algunas cositas, esto se sumó a mis noches de soledad en Buenos Aires, vivir siempre en pensiones, eh, después tuve parejas, pero bueno, los primeros dos años fueron bastante de solo, porque yo no tenía ningún pariente, no tenía ni un amigo, nada digamos en Buenos Aires, entonces me recorrí a la calle corriente por las librerías, iba ahí, que se hizo con las librerías eh, y en una de esas descubro una revista que se llamaba Teatro 70 y en, y en la, el teatro se la ojea así, decía Comuna Baile", de un grupo de teatro. Que, bueno, digamos, eso me abrió todo la cabeza completamente. Había habido un grupo que, que primero se llamó Centro Dramático Buenos Aires, dirigido por Renzo Casali, y que luego se llamó Comuna Baile, que estuvo desde el 5 de mayo de 1969 hasta el año 70, principios 74. Una cosa así porque fue, fue echado, digamos, y amenazado por la AAA. Por eso o sea, después me enteré yo que había pasado eso, por supuesto. Y en todos esos números que me fui adquiriendo con mucho sacrificio, ¿no? porque eh, trabajaba de cadete, después vendía cosas en la calle, bueno, mil piruetas dice digamos, siempre estaba con lo justo, para comer y pagar la pensión. Me junté bastante de esos números y empecé a ver la historia, digamos, de la Comuna de Baile, y bueno, ahí también ya me di cuenta que el teatro, digamos, había, que era otra cosa, digamos, de lo que... Me querían hacer creer a mí eh, que era, ¿no? Que no era. <laughs> Treten, feuer, trunken, himmlische, dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden binden, wo oh, dein sanfter Flügel weit. era su instrumento de supervivencia, vender, editar, hacer la revista. Eh, además era una muy innovadora, había temas teatrales de todo el mundo, eh, inter, muy, muy, muy interesante y muy didáctica, muy pedagógica. Eh, y bueno, esta revista contaba qué era lo que hacían ellos. Estamos hablando de 1980 aquí, 1981, 82, y ellos habían dejado el país en el 74 digamos, estamos para ubicarnos un poquito, y bueno, o ellos sea, hablaban del de la, laboratorio, ¿qué significa laboratorio? Bueno, después yo ya lo había enganchado con, con un librito chiquito que era una síntesis de así, un teatro pobre de Jerzy de Grotowski, que era una síntesis también, estaba el laboratorio de Jerzy Grotowski, ¿qué es esto de laboratorio? Y empecé a darme cuenta, digamos, que había... No quiero decir otra forma porque eso es lo que dicen todos, es otra forma de hacer teatro, no, no estoy de acuerdo con eso. Es la forma profunda de hacer teatro, digamos que es eh, buscar realmente un cambio personal en la técnica, digamos. o sea, la técnica misma era una ética, no era solo una estética. O sea, todo era una ética con estética, ¿no? Una etiestética. estética una laboratorium 13 eksperyment. Mówi się o nim awangarda. Na zacisznym placyku spotykam prowodyra tego eksperymentalnego i awangardowego przedsięwzięcia Jerzego Grotowskiego. I co pan na to, dyrektorze? Myślę, że dużo nieporozumień wywołuje opinia, jaka krąży wokół naszego teatru, że jest to teatr nowoczesny, awangardowy i tak dalej, i tak dalej. Otóż w istocie rzeczy jest to teatr, który stara się być wierny tradycji wierny dziedzictwu i no, bywa tak, że to dziedzictwo jest mocno bezbożne w naszym widzeniu, że ten, ta wierność tradycji jest bluźniercza czy świętokradcza, no ale to ma swoje dalej idące cele. Yy, wierność dziedzictwu teatralnemu kojarzy się jakby z pragnieniem odnowienia rzemiosła w teatrze, a zatem odnowienia aktorstwa świadomego swoich celów i zdolnego do daleko idącego przeistoczenia ciała, głosu itd. itd. Jest to związane z chęcią znalezienia jakby esencji teatru, to znaczy czego w teatrze nie są w stanie zdublować czy naśladować inne rodzaje sztuki, ani film, ani telewizja, ani literatura i tym podobnie. Tym czymś wydaje nam się jest fakt przeistoczenia aktora na oczach widza w bezpośredniej z nim bliskości, to bardzo ważne, że w bezpośredniej z nim bliskości, przeistoczenia niemal magicznego, to znaczy bez wypychania brzucha zmienia się sylwetka, bez makijażu, to znaczy bez szminek zmienia się jakby charakteryzacja twarzy, maska twarzy. Aktor przeistacza się z osoby w osobę, z postaci w postać właśnie na oczach widza. To coś szczególnego, magicznego wyróżnia teatr od innych rodzajów sztuki i wydaje nam się, że dlatego teatr powinien likwidować wszelkie środki oddalające jakby człowieka od widza, oddalające jakby aktora od widza. Słowem no jest to jednak tak szeroki temat, jak się wydaje, że nie wyczerpiemy go za tym jednym spotkaniem, tym bardziej, że w końcu teraz i tak jeszcze czeka nas dużo zajęć. Poza tym... Narayo Y eso fue lo que hizo que a mí me, me empezara a ver el teatro de otra manera. Después, más adelante, eh, bueno, estaba por terminar, eh, había terminado el conservatorio y, bueno, ¿qué hago? el conservatorio, bueno, estaba haciendo prueba en San Martín, Teatro San Martín. Entonces, eh, me acuerdo justo antes de la prueba que había faltado uno que, un, un, que era maestro de taller del conservatorio que había faltado, y no sabíamos por qué había faltado, que era aquello o lo otro, y para la semana no entramos que le habían secuestrado, eh, y que salió vivo no sé cómo, porque le fue a tirar una piedrita a las ventanas de un amigo, y entonces pasó, pasaron los militares y se lo llevaron y desapareció una semana, eh, a la ventana de un amigo para, para despertar, lo que sea. Bueno. Eh, estamos hablando de ese clima. Bueno, como estaba diciendo antes, eh, el Taro San Martín eh, estaba haciendo unas pruebas, unos castings, para ingresar al el elenco estable. ¿no? Entonces, claro, todos me decían que no me presentara porque este, ya estaba todo arreglado, ya sabían quién era lo que iban a entrar, que era todo por directo acomodo, digamos. O sea, si era amigo de tal o cual director que tomaban la prueba y todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, me acuerdo que fui con el monólogo, un monólogo de Hamlet, no me acuerdo monólogo, qué monólogo fue. Eh, y no por supuesto que no entré entonces digo qué hago entonces me puse a armar mi, pro mi propio espectáculo ¿eh? el espectáculo se llamaba inventario le puse inventario y ordené todas unas poesías eh, del libro paroles palabras de Jacques Prévert entonces se llamaba inventario sobre texto de Jacques Prévert entre las filas de árboles de la avenida de los bomberos una estatua de mano me conduce en la mano Hoy es domingo, los cines están detrás, los pájaros desde las ramas contemplan a las criaturas humanas. Y cuando llega la noche, se duerme. La próxima. Y, la próxima. y la próxima. Y comencé a hacer este espectáculo por bares. Lo estrené, me acuerdo, en, en el café de las buenas ondas, se llamaba en, en Palermo, y de ahí pasé a un, un interante de la comuna Baile que se había quedado con el teatro que ellos tenían en la calle de San Lorenzo 356. Ahí hice unas funciones también de este espectáculo inventario. Y bueno, eh, como decía antes, se vivía en Buenos Aires un ambiente este, muy de, de persecución constante para todo el mundo, digamos, en el sentido, por más que uno no tengas nada que ver, siempre tenías que andar eh, eh, poniéndote el pelo arreglado, las carteritas, te veían con una carterita y te pedían documentos, bla, bla, bla. Bueno, hasta que en un momento una vez yo, en esa noche de soledad iba a algunos bares, estos bares temáticos que tenían biblioteca. Y uno, un amigo que yo tenía por ahí que lo conocí, me presenta a otro chico que estaba ahí sentado, digamos, en la misma mesa. Bueno, bueno como era costumbre, había, caían racias, cada tanto, digamos. Y bueno, viene una racia, entra la policía, que significa la racia, digamos, eh, todo contra la pared, te sacan los documentos, ¿cierto? Y lo llevan para el patrullero y te lo devuelven después de que algunos se lo llevaban y a otros los dejaban ¿sí? en el bar. Bueno. Yo vivía, me acuerdo en ese momento en una pensión en la calle de Jun, eh, Arenales. En la calle de Arenales. Eh, y vendía carteras. Vendía carteras. Eh, entonces, bueno, me voy a dormir realmente, que yo, a las 12 de la noche. Bueno, y a las 4 de la mañana, eh, escucho, boom, golpes en la, la pequeña piecita que yo vivía. Y yo pregunté, ¿quién es? Sí, ¿quién es el encargado? Me dijeron. Bueno, yo abro la puerta y resulta que no era el encargado, era el encargado, mejor dicho. Entra, digamos, toda una, una mole de, 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 de policías, digamos así, este, como caídos de la puerta, así, me agarrando el cuello. Me dijeron que me ponga el reloj. Yo si hubiera sabido me hubiera acabado encima directamente porque me hacían por el reloj. Yo digo, ¿por qué me pones el reloj? Me dijeron. Bueno. Me pusieron el reloj y eran las 4 de la mañana. Me pusieron el reloj y me, me llevaron al patrullero y me ensartaron me en una celda. Me, hicieron, me acuerdo que pasé por todas las, las, las celdas con rejas, ¿cierto? En un pasillo y al fondo había cuatro, cuatro celdas con, con puertas, eh, puertas de acero con, o hierro, con miris, pequeñas mirillas. Me abrieron esa puerta y me tiraron. Y ahí había dos metros por dos metros y una cama de hormigón armado. Una, un, un, sí, un banco, me buen llamado digamos. Bueno, y ahí pasé. Me acuerdo era agosto. Era uno de los días más fríos del año. Y yo siempre bueno, me vestía digamos, con la chinita que tenía, y así siempre de kung fu andaba. Siempre con el, me gustaba de negro, digamos. Y con las chin, chin, la zapatillas chinitas, digamos. Estaba como medio no estaba muy abrigado entonces me la pasaba trotando en el mismo lugar toda la madrugada no y que bueno que debe ser que resulta voy a contar que ese amigo que me había presentado en el bar el chico era montonero y que eh, bueno que yo no tenía ni idea ni de nada digamos y bueno pero ellos no lo creían así entonces este, venían y cada vez, digamos, eh, para que yo hable, hable, que hable, que, que, que cante, que cante lo que tenía que decir, eh, venían y me, me decían que me dé vuelta, sacaban la pistola y me hacían clic. Se llama simulacro de funcionamiento eso, ¿no? Y yo gritando, yo no hice nada, y todo lo que se pueda imaginar me causa gracia, pero bueno, realmente fue horrible. No, no fue solamente horrible, fue una especie de muerte. Eso a mí me, me enseñó muchísimo y me hizo después, digamos, tener mucha fuerza para... Afrontar muchas cosas, cierto, en la vida también, ¿no? Me sirvió para ese sentido. Eh, bueno, hasta que, digamos, eh, bueno, los precios, yo pedía cada grito los precios. Háganlo calla la boca, cállate la boca, ese, que tal, aquello, lo otro, va. Eh, después yo me fui, me soltaron. Claro, me soltaron sin las llaves. No sé cuál es el mecanismo perverso. Que, que tienen, digamos, para de, 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 de técnicas para, para, no sé, para dejar a la persona en, en situación psicológica eh, dañada, no sé qué, cuál es el tema, pero realmente nunca lo puede entender. Así que eh, dije, cuando hice cinco cuadras, dije, uy, las llaves, no me dieron las llaves, no me devolvieron las llaves. ¿Pero acuérdense ustedes que le sacaban las zapatillas, las llaves, todo. Bueno. Eh, acuérdense de <laughs> no, Ustedes no se acuerdan de nada, <laughs> por favor. Eh, entonces, me volví. Y me dice el policía que está en la puerta, ¿qué pasa? No, porque me olvidé la llave, me ¿no? dicen. Me dijo así, andate, me dijo. ¿Cómo? Andate, pide, andate, mejor, andate. No, no, no pida la llave, andate, andate. Y cuando me dijo eso, yo agarré, y me pegué media vuelta, digamos, y derechito me fui hasta la pensión. Y no sé cómo entré, digamos, entré por un patio, y después salté, qué sé yo, yo tenía una ventanuca, una ventanita chiquita así, con un. Me acuerdo que entré por esa ventanita. Yo en ese momento era siempre fui flaquito digamos entré a la pieza por esa ventanita a otro día me fui de la pensión y bueno y no sentí que tenía gente que me fui a la casa de un amigo porque me fui qué sé yo. por lo menos para que no sepan dónde estaba eh, y bueno y sentía que había gente que me, me perseguía que me estaban me miraban y se reían yo estaba bajando las cajas con mis libros y mis cosas de la escalera de la pensión digamos y pasaba y se reían pasaban por el lado mío y se reían bueno ese tipo de cosas, estuve, digamos, bastante como tres meses asomándome a la ventana sin salir a la calle, cada vez que sonaba el portero saltaba para arriba, me escondía. Nada, una cosa de terror, digamos. O sea, una cosa... O sea que sí, una situación de guerra, de, directamente. Solo pasan la eh, pasan, este, animalia nazi, que, como se ve en las películas, digamos, algo parecido a eso. También en esa época... Yo estaba haciendo inventario, esta hora sobre texto de Jacques Prever, que también estaba en el Café de las Buenas Ondas, haciendo en espectáculo, y hay un, un poema que se llama Historia del Caballo. Y bueno, cada poema digamos, es un personaje diferente, bueno, en este caso hacía de caballo. Y entonces el caballo dice: Buena gente, escuchad mi lamento, escuchad de la historia de mi vida. <laughs> bueno, bla, 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 y al final termina diciendo buenas noches. Y entonces de, se deja de ser caballo. Y se para y dice: Buen provecho, mi general. Porque habla de que se lo querían comer durante la guerra. Y por eso se escapa de todo Es una cosa así. Bueno, el otro que estaba haciendo el caballo, bueno, y le decía estaba conmigo, que eh, se llamaba Cristina, eh, que después va a tener que ver, digamos, con algo que quiero contar después. A eh, hacía las técnicas, las luces, ¿no? Y entonces la, la, la pauta, la, la marca para que ella me haga el apagón era: Buen provecho, mi general. Y entonces, claro, estaba haciendo, estaba por terminar, eh, estaba haciendo el caso. ¡Ii, ii, 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 ¿Qué es esto? ¿Qué, es esto, qué es olor, eh, eh, Buenas noches. Y entonces, cuando hago así, rápidamente se escucha a la puerta del bar, drum y entran estos con los sobre todo azules. Yo les decía, les decíamos los sobre todo azules, ¿no? Porque estaban con unos sobre todos azules, porque primero entraban los oficiales haciéndose los, los comandos y después entraban todos los otros policías digamos a pedirte los, los documentos no entonces pum la puerta y entraron todos estos era fácil identificar no porque yo estaba iluminado con la, tenía la luz en la cara no pero inmediatamente así se veían digamos estos sobre todo azules y entonces buenas noches y pasa esto y bueno yo no iba a decir buen provecho mi general ni a palos entonces buenas noches Buenas noches y, y no cortaba nunca, claro, porque la marca era buen provecho a mi general. Y buenas noches, y buenas noches, buenas noches, buenas noches, hasta que se dio cuenta, digamos, de que algo pasaba y ahí me dio el apagón. Eh, y bueno, se cortó el espectáculo, como siempre, no, se cortaba todo, la música, apagaban la música, todo y, y bueno. Este fue una anécdota de, de inventario y de las épocas estas. Que se estaban viviendo, que estábamos viviendo. Eh, Cristina, en su momento, eh, Cristina Puerto Rico, ella eh, trabajaba en una telenovela porque era muy linda, tiene una cara muy especial. Y estaba haciendo un personaje muy importante en una telenovela que se llamaba Dos vidas y un destino. Entonces me insistió a mí para que yo me, me, me presente las fotos, envié eh, el book que se decía en ese momento, unas fotos que te, me las tuve que sacar por un fotógrafo. ...profesional, bla, bla, bla. Y bueno, entonces, a pues, ponen a productor en Canal 13, y lo que sé yo, hasta que un día, una semana, me llamaron para hacer un personaje. La telenovela se llamaba Dos vidas y un destino. Eh, trabajaba en Rita Terranova, y... Bueno, y el otro chico, no me acuerdo cómo se llamaba, después ya me voy a acordar. Y entonces, eh, nada, hago de un fotógrafo, tenía que hacer de un fotógrafo, aparecía con una cámara y bueno, en un momento tengo que hablar por teléfono, me hacía un primer plano, qué sé yo, qué tal, yo, lo otro, bueno. Firmé un capítulo, a la otra semana firmé otro, así que salí dos veces. Y cuando terminé de filmar el, el, el segundo, me acuerdo la las puertas que al 13 era la puerta de vidrio, hago así con la puerta de vidrio y aparecen tres chicas. 15, 16 años tenía una cosa así, no más, que me pedían un autógrafo y que me dijeron que estaban armando mi club de admiradoras. Yo le di mi autógrafo y la verdad que, bueno, sentí muchísima vergüenza con eso, la verdad que me dio una vergüenza. No sé, sentí que estaba haciendo algo muy, muy dañino, digamos, algo muy feo. Sentí muchísima vergüenza y, bueno, no pisé nunca más. Eh, ni Canal 13, ni ningún, ningún canal, digamos, para hacer ninguna telenovela. Eso fue, eso fue la, la anécdota de la. de la Dos vidas y un destino. La telenovela. Bueno, yo ya estaba haciendo inventario, ya un poco me estaba. Ya quería hacer otra cosa, algo diferente. Y entonces, bueno, se me ocurrió escribir algo, una especie de estructura de espectáculo y convocar a actores para, eh, para hacer esa obra. Entonces, bueno, escribía algo, una estructura así, con escenas, eh, con trabajo corporal, que no sabía qué era lo que quería, pero sí tenía claro que no quería una obra tradicional, digamos, era. Entonces se llamaba Tango 02, ¿eh? en honor a uno de los aviones presidenciales, ¿no? Eh, en ese momento estamos hablando eh, de Alfonsín, ¿cierto? En el año 83, estamos hablando de Alfonsín. A ver si despegaba, ¿no? Este, Tango Cerdos. Era todo un estructurado con la comparsita, con una crítica a los milicos. Bueno, bueno. Eh, entonces eh, puse carteles en la sede de la Asociación Argentina de Actores, ahí en la Calle Alcina. Y bueno, empezaron a llamar por teléfono un montón de actores jóvenes, porque había puesto yo actores de entre 20 y 30 años, que me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Estaba hablando del 83. Y empezaron a llamar a todos estos chicos, y entonces hice una especie como de casting. Ni sabían quién era. Ellos, ¿no? Sí, bueno, había, me había egresado del conservatorio, tenía tenido una formación. A ver, bueno. Y bueno, entonces ahí la mayoría quedaron, qué sé yo. Eran como, éramos bastante, eran como 8 o 9. Total. Así que, bueno, y ahí comenzó, ¿no? Comenzó. Eh, y estrenamos ahí en el Teatro IF. Teatro IF. Eh, tango 02. Bueno, fue, creo, un, creo que fue un 22 de septiembre del año 84. Yo lo puse eso como el comienzo de lo que yo llamé al grupo, ¿no? O sea, Tallet, Taller de Investigación y Experimentación Teatral. Son las siglas Tallet, las siglas de Taller de Investigación y Experimentación Teatral. Un poco poniéndole un nombre como marcando una especie de idea o camino a seguir, ¿no? Eh, y había en Tango 02 ya había toda una actitud de romper con las estructuras tradicionales ¿no? del de teatro. Fue, un, fue muy importante para mí eso, porque me animé a dar un paso, cosa que siempre es muy difícil, ¿no? porque uno puede tener ideas en la cabeza de decir: A ver, quiero hacer algo diferente, pero ¿qué hago? Bueno, aunque no sea tan diferente, pero por lo menos uno al hacerlo da un paso importante, da muy importante para luego acceder a otro tipo de, de cosas, ¿no? por supuesto. Bueno, así fue Tango 02 y así fue el inicio del Tidet. De vez en cuando venía para acá, para Rosario, bueno, una vez, este, después del secuestro, lo eh, estoy diciendo un poquito para atrás, vine para acá y le conté a mi madre que me había pasado todo eso y me dijo que no, que, que estaba inventando cualquier cosa, que, eh, que, que no, que no, no, no me creía que, que había pasado eso y qué sé yo, que para qué te fuiste, y qué sé yo. No, no. Bueno, y a partir de estos de esto dicho, o sea, que mi madre no me crea o que, no le di impotencia a lo que me había pasado. Eh, me quedó muy calado, digamos, y entonces se me, nada, se me ocurrió, digamos, o sea, se me aparecieron imágenes, digamos, de mi madre y la vecina, como barrían en la vereda, digamos, y lo, todo lo fuera de la realidad que estaban, ¿no? O sea, algunas personas. Y bueno, y se me ocurrió armar una estructura eh, eh, para poder hacer una crítica, ¿no? A, a todo esto, a los. A los a los desaparecidos, a los milicos, digamos, y la estructura eran, digamos, dos señoras que barrían la vereda. Eh, y a partir de ahí, digamos, iba tran transitando, iba transitando toda la, la época de la, de la dictadura. Eh, y bueno, y esta obra se llamó Litófagas. ¿eh? Eh, Lito, piedra, fago, come piedras, un poco, ¿no? La escoba comiendo piedras. Eh, esta vida, digamos, así, de estar un poco fuera de la de la realidad y siempre degradando eh, una, una, una pared infranqueable no que, que puede ser una muralla de piedra hacer una crítica feroz a eso que había a ese sistema que había provocado, digamos, esta barbarie que era el sistema militar, los milicos y digamos con todos los otros la caterva de, de neoliberales ya me sé como capitalistas o, o, o lo que sea, digamos, hogarcas que habían provocado semejante semejante desastre. <laughs>